Buenas tardes y bienvenidos a la Iglesia Triunfante por Internet. Aleluya. ¿Quién está feliz a estar con nosotros ahorita en este momento? Aleluya. La gloria de Dios está moviendo ahorita. ¿Dónde estás? Te animo que pueden adorar con nosotros ahorita que toca la música nuestro hermano. Bienvenidos a todos que han estado viendo nuestros servicios, orando por nosotros, orando con nosotros, también mandando los comentarios. Estamos leyendo cada uno y le queremos decir que estamos bien agradecidos por su amor. Estamos bien agradecidos por lo que estás haciendo por el Señor. Aleluya. Y bienvenidos si es la primera vez que están viendo uno de estos servicios. Yo lo digo ahorita, vas a estar bendecido porque el Señor siempre anda moviendo. Recuérdense, nosotros somos la iglesia. Esto es nada más un edificio, pero tú eres la iglesia. Y nosotros podemos sentir la presencia donde sea que estamos. Aleluya. Vamos a adorar con la música y alabar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Tendría nacido en mi corazón
vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, que sigue como pajarito que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto, si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Alcanzado, ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido sin remedio en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Oh, oh. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto, si no fuera por tu gracia, por tu amor. Oh Señor, si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por tu amor. Si no fuera por tu gracia, por, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, y no hubiera conocido al Dios que me ama. Sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuve. Te tuviera,
más tiempo y no sé. Y no sé dónde estuviera si de ti no te tuviera, oh Señor, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No más tiempo. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, oh gracias Señor, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Conocido, oh Señor, al Dios que me ama, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, oh, 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 oh. Al Dios que me ama, que me ama, oh, oh, oh. Gracias Señor, al Dios que me ama, oh, oh. Wow, wow, wow. Señor, Señor, Señor está en la casa. Vamos a adorarle un momento. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está en su hogar en este momento. Yo no sé qué está pasando, pero este servicio es para usted, para que Dios lo pueda transformar. ¿Dónde estuviera yo sin Él? ¿Dónde estuviera yo en esta tarde sin Él, sin la experiencia de transformación? Y esta iglesia se trata, la palabra de Dios se trata de transformación, de ser una persona y ser transformado para ser otra persona viviendo por el Señor Jesucristo. Aleluya. Oh, bendito sea el santo divino nombre del Señor. El Dios Todopoderoso está aquí en nuestros medios. La escritura habla en Colosenses. Cuando yo pienso de los hermanos y hermanas que vivían en el tiempo de la Biblia, en esa época donde los apóstoles, los discípulos, habían señas, habían milagros, Cristo había ya se había ido y ya no Cristo estaban con ellos, pero el Espíritu Santo se les había entrado en el corazón. Pero la escritura en Colosenses capítulo 3 verso 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo no conozco ninguna persona que puede ser eso en lo natural. Yo no sé los problemas en el trabajo. Quizás usted ni tiene trabajo. Quizás en este momento hay tantas cosas que están sucediendo en su familia, con sus hijos, con su esposa, en las relaciones con su familia. Yo no sé en cuál parte del mundo estará viéndonos en este mundo, pero el Espíritu de Dios, les voy a decir, como Cristo y como les estaba escribiendo el escritor a los cristianos en esa época: vestidos pues como escogidos. La única forma como yo sé hacer eso es obedecer la palabra de Dios. En Acts chapter 2 and 38,
La palabra nos dice en Hechos capítulo 2 y 38. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y para qué? Y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ese Espíritu es Cristo morando en tu vida, transformándote, haciendo que tú puedas ser obediente a la Escritura, vestidos como escogidos de Él. Aleluya. Oh, un aplauso al Señor. Gracias te damos, Señor, por la salvación, por la palabra, por la libertad en ti, en el nombre de Jesús. Qué bueno que ustedes pueden estar con nosotros acompañándonos en este servicio. Y Dios tiene una palabra. El hermano José nos va a venir a traer la palabra en unos momentos, pero yo quiero tomar un tiempo. And we're going to take up the offering. Y la forma que estamos hablando en bilingüe, en inglés y en español, estamos tratando de ayudar a todas las familias. Todos no hablan español, so we'll talk a little bit in English. So hablamos un poco de inglés y en español, pero queremos tomar la ofrenda. Ustedes pueden ver en su pantalla donde dice text to give. Es eso para que ustedes puedan seguir dando las ofrendas, el diezmo, porque las Escrituras nos dice cuando nosotros participamos en la ofrenda, que eso es lo que activa las bendiciones de Cristo Jesús, la palabra de Dios, que Él es fiel hasta el fin. Yo voy a orar que Dios bendiga su ofrenda, y Dios nos está bendiciendo en medio de esta pandemia, tanto que está pasando, pero tenemos confianza en Él. Él nunca nos va a desamparar. Señor, yo te pido en este momento por los que pueden, Señor, dar en esta ofrenda. Señor, activa en este momento, mientras esa contribución, Señor, que estamos dando, Señor, que tú, Señor, esa ofrenda la hacemos en obediencia a la palabra de Dios, que pueda activar las bendiciones que son la promesa de la palabra de Dios. Y yo sé, Señor, que esa persona que si quizás está sufriendo en este momento porque no tienen trabajo, no tienen plata, parece que no va a haber otro plato de comida, pero Señor, tú vas a suplicar todas nuestras necesidades, porque eso está escrito en tu palabra. Y gracias te damos por el pueblo de Dios, por las ofrendas y por la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Por qué no le damos otro aplauso al Señor ahorita por otro momento? Aleluya. ¿Quién puede sentir el poder de Dios ahorita? ¿Quién puede sentir la presencia de Dios moviendo en tu casa? ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por estar con nosotros, Señor, que eres un Dios vivo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bienvenidos otra vez, hermanos y hermanas. También estoy muy, es un honor de poder hablar de nuestro Señor. Y le quiero decir gracias a todos ustedes que han estado con nosotros en este movimiento poderoso de Dios, por todos que han orado por nosotros, por cada uno de nosotros, nuestras familias, los hermanos y hermanas en Cristo por Facebook, conexiones que hemos conectado por el internet. Estamos usando las cosas del mundo para la gloria de Dios. Le quiero decir gracias a mi familia que están viendo ahorita. Le quiero decir los amo, los quiero mucho a todos, mis hermanos, mis hermanas en Cristo, a mi familia de sangre, a todos en el nombre de Jesús. Ok, ahora es tiempo a ir a la palabra de Dios. Y yo los quiero hablar algo que el Señor ha puesto en mí por el Espíritu Santo cuando yo estaba orando un día. So, vamos a ir a Mateo y vamos a ir al capítulo 5. Nada más voy a leer una escritura y es versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6. Y aquí dice: bienaventurados
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra que yo tengo por ustedes se llama el banquete del Rey. El banquete del Rey. Vamos a orar por un momento ahorita y darle más gloria al Señor por lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo en este servicio. Señor Padre Santo, queremos comenzar a decirle gracias, Señor. Gracias por su amor, gracias por querernos, por estar con nosotros, Señor. Gracias por mover de nuestras vidas, no importa en lo que estamos viviendo, porque tú siempre estás con nosotros. Le amamos, le queremos, y es porque usted nos amó primero. No sabíamos que era amor hasta que usted nos amó primero y nos enseñó, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por su amor y su poder. Yo oro que todos aquí, yo ahorita ato a todos los espíritus resistentes, Señor. Sí, así es. Y desato el poder de Dios sobre sus casas, sobre sus cuerpos, sobre sus almas, ahorita en el nombre de Jesús. Padre Santo, abre sus oídos y sus ojos para que puedan oír y ver que es la verdad que está en su palabra este momento, Señor. Le damos toda la gloria, todo el honor a ti, en tu nombre poderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Pueden tomar un asiento o ponerse cómodo donde están? Si están manejando, tengan cuidado. Ahí siguen manejando, pero reciben lo que el Señor trae aquí. Mira, para comenzar, los voy a hablar un poco de hambre, porque el Señor dijo, esas fueron las palabras de Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre, todos sabemos que hambre es una necesidad, es una necesidad a comer. Si no comemos, cuando tu cuerpo necesita comer, comenzamos a sentir lo que nosotros llamamos hambre. Así fuimos hechos, tenemos que comer. Por eso cuando Dios hizo al hombre, formó al hombre, formó a Adán y Eva, Él los dijo, pueden comer de cualquier árbol aquí en el jardín, pero menos el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero lo que el Señor estaba diciendo es, tienen que comer. Es una necesidad para todos, por todos en el mundo. Pero ¿qué sucede si comenzamos a comer sin tener hambre? Si nada más estamos comiendo, nada más porque sí. Bueno, yo los digo, si no tenemos esa buena metabolismo, y yo sé que yo no lo tengo, entonces estamos en peligro de comer sin hambre. A lo mejor ya estamos llenos, no hay razón a comer más. Y los peligros pueden ser varios. Podemos ganar peso, podemos perder energía, podemos tener unos tipos de enfermedades, diabetes, diferentes tipos de problemas pueden suceder. Claro, yo sé que hay algunos de ustedes que pueden comer demasiado y nada los pasa. Bueno, gloria a Dios por ustedes, aleluya, qué bueno. Pero para los demás, incluyendo a mí, ¿a quién le gusta comer porciones por medio del día? Pero sabes, nos encanta comer, pero odiamos esperar. Nos encanta comer, pero odiamos a sentir de esa sensación aquí adentro que está rogando por comida. Cuando estamos en esa situación y no hemos comido, comenzamos a tener un mal actitud. Comenzamos a actuar un poco feo con los que están con nosotros. Es tiempo a tener cuidado los demás. A lo mejor si sabes que su amigo tiene hambre, a lo mejor es tiempo que te vas. Porque cuando tenemos hambre,
podemos sentir estos síntomas y no estamos acostumbrados. Siempre comemos en el momento que tenemos hambre. Y aquí nos está enseñando. Alguien me dijo, la verdad de una persona sale cuando tiene hambre. La verdad de alguien, la verdad se ve cuando traes hambre. Porque si no has comido, luego tienes estas emociones. ¿Y sabes por qué, hermanos y hermanas? Es porque sin darte cuenta, te has puesto dependiente de lo que estás echando dentro de tu cuerpo. Sin darte cuenta, nos hemos puesto dependiente de lo físico, de las cosas naturales, de las cosas del mundo. Y yo no nada más estoy hablando de comida, yo estoy hablando de todo, todo que tenemos acceso en este mundo. Teléfonos, televisiones, amigos, en los cinemas, cosas que hacemos, cosas que nos tiene, cada vez que le queremos hacer, le hacemos. Es parte de nosotros, ya estamos bien acostumbrados con esta rutina. No cambia para nada. Sabemos qué vamos a hacer el día después, en aquel hora. Ya estamos bien acostumbrados. Y yo les digo, es un problema. Hoy voy a hablarles de sed. Lo siento, pero también por los que tienen sed, voy a hablar por aquellos que le encantan café, le encantan soda. A mí me gusta coca, me gusta café. Pero yo aprendí mucho tomando tanto café. Y lo que yo aprendí es, y si están de acuerdo conmigo, ¿cuántos de ustedes, cuando los que le encantan tomar café todos los días, si no toman ese primero copa en la mañana, va a ser un mal día? Vas a tener problemas. Los demás que están a tu lado, vas a tener una actitud con ellos. Vas a perder control de su mente y no puedes ni pensar claro. Estás perdiendo control y estás como estás en un poco, en una manera, es como que empiezas a perder su visión. Puedes ver claro, pero algo por no tener lo que estás acostumbrado a tener todo el tiempo, causa estos síntomas y sienten como que si estabas en abstinencia, como si no estabas comiendo por mucho tiempo. Y andamos sufriendo, estamos llorando, estamos enojados, tenemos el cabeza pesado, queremos lo que queremos y le necesitamos ahorita. Si no lo tenemos ahorita, vamos a tener problemas. Yo los digo, el Señor Jesucristo vino para abrir nuestros ojos, para revelarnos de esto y mostrarnos que nosotros no tenemos que depender en lo físico. Cuando comenzó el ministerio de Jesús, cuando Él fue coronado como rey oficialmente, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, aquí en este momento Él tomó su lugar como rey, Él tomó su lugar como Dios en la carne. Era un momento muy poderoso porque Jesús es Dios. Él es Dios manifestado en la carne. Y Juan el Bautista supo esto porque él le dijo a la gente: el que viene después de mí es antes de mí porque fue primero que yo. Juan el Bautista entendió, a lo mejor porque Juan tuvo, Él nació antes que Jesús en el físico. Juan el Bautista nació primero. Por eso él dijo: el que viene después de mí era antes de mí, pero él es primero que yo. Porque él entendió que Jesús era Dios en la carne. Él entendió, él tenía la revelación de quién es Jesús. Por eso le dijo a Jesús: yo no soy digno a bautizarle a ti. Tú eres la que me debe de bautizar a mí. Pero ¿qué es lo que Jesús le dijo? Él dijo que esto es una necesidad. Se tiene que ser hecho para cumplir las escrituras, para cumplir toda
justicia. Es lo que Jesús dijo. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es: esto es mi misión. Yo tengo que hacer esto. Es una necesidad para tu vida. Si yo no hago esto, tu vida está en peligro. Vas a morir si yo no cumplo las escrituras. Porque todas las escrituras hablan de mí. Todas las profecías hablan de mí. Esto es lo que yo vine para hacer, para cumplir toda justicia. Justicia. Aleluya. Él vino para cumplir toda justicia. Tiene que ser hecho. Y como escrito está, ahí fue hecho. Wow. Él fue bautizado. Y en ese momento escucharon el voz de Dios del cielo decir: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Aquí estás viendo el conexión. Esto es Dios diciendo: Él es mi hijo. Él soy yo en la carne. Él tiene lo que yo tengo. Somos uno. Él trae lo que yo tengo ahorita. Aleluya. Juan el Bautista entendió. Y nosotros tenemos que entender también. Miren, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió después de este momento tan glorioso? Dice la escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Wow. Jesús, lo que hizo por nosotros. Él fue, y la escritura dice que Jesús tuvo hambre porque él ayunó. Lo que quiere decir la palabra ayunar es: no comió, no tomó nada por 40 días. Él estaba en este desierto y Satanás trató de aprovechar de su hambre. Él vio que tenía hambre y él trató de usar de eso. Por eso Satanás vino y le tentó. Y sabes qué, hermanos, hermanas, esto es lo que Satanás hace a nosotros. Cuando nosotros estamos físicamente cansados, él te quiere hacer sentir que tú eres débil. Si no comes, cuando eres físicamente cansado, eres débil. Es lo que él quiere que piensas. Él quiere que pienses que nada más, tu fuerza nada más viene de lo que se proviene de la naturaleza. Pero el Señor Jesús nos está enseñando algo diferente. Porque el Señor le dijo a él: escrito está, hombre. Porque Satanás le tentó. Mira lo que Satanás le dijo primero. Antes que vamos a ver lo que Jesús le dijo, Satanás le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda estas piedras que forman en pan. Le tentó: si eres quien crees que eres, haga estas piedras pan. Pero mira lo que Jesús le dijo: escrito está también, hombre no vivirá solamente por pan, pero por todas las palabras que salen de la boca de Dios. Lo que Jesús anda diciendo es: mi fuerza no depende en lo natural. Mi fuerza no viene de lo que el mundo trae para ofrecer. Pero mi fuerza viene de lo sobrenatural. Mi fuerza viene del Creador. Yo sé quién soy. Yo soy Dios en la carne. Cuando yo soy débil, luego soy fuerte. Cuando yo soy débil, luego soy fuerte. El diablo quiere que usted siga comiendo, que usted sea lleno de lo que el mundo trae para ofrecer. El diablo no te quiere con hambre. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque él tiene miedo. ¿De quién serás cuando tienes hambre? Porque él te quiere dependiente del mundo, dependiente de lo físico, dependiente de lo natural. Pero Jesús está diciendo: no tenemos que estar dependiente de lo natural, pero tenemos que estar dependiente de lo sobrenatural. Tenemos que estar dependiente de Dios.
Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para enseñarnos, para abrir nuestros ojos y decirnos: no tenemos que vivir solamente por pan, solamente por lo que no tienes que nada más estar gastando tu vida haciendo lo que estás acostumbrado a hacer. Hay algo más por ti, hay algo más real por ustedes, donde están, lo que han vivido, lo que están acostumbrado. Hay algo más, y a lo mejor no le pueden ver ahorita, pero yo los digo, el Señor nos está enseñando que tenemos que creer y confiar. Mira lo que dijo, Él dijo: si el hombre tiene sed, déjalo que venga y bebe. Si tenemos sed, podemos ir a tomar, nos va a dar de tomar, porque Él dijo que del interior salirán ríos de agua viva. ¿Entienden, hermanos? ¿Entienden, hermanas? Lo que Jesús está diciendo es que nosotros, cuando tenemos a Jesús, tenemos acceso. Cuando tenemos hambre y sed, tenemos a Él para poder comer y tomar. Tenemos acceso a su Espíritu Santo. Tenemos acceso a los ríos de agua viva. Cuando tienes sed, es tiempo a pedir al Señor, porque si no traes sed, luego no nos puede dar. Porque por eso Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos que tener hambre y sed, o no nos va a llenar. Tenemos que tener hambre. El enemigo quiere que pienses que teniendo hambre es mal, es incorrecto. Pero Jesús nos está enseñando que Él nos necesita con hambre. Tenemos que tener hambre. ¿Y sabes por quién, hermanos y hermanas? Tenemos que tener hambre por Dios. Tenemos que tener hambre por su palabra. Tenemos que tener hambre por su presencia, por su verdad. Porque solamente con Jesús podemos ser libres realmente, libres de todo lo que el mundo trae para ofrecer. Los digo ahorita, pueden estar muy estresados, muchos problemas en tu vida, pero cuando tú pides a Jesús para comer y tomar, Él te va a dar de su pan de vida y te va a dar de tomar de sus ríos de agua viva, y eso es su Espíritu Santo. Vamos a glorificarlo por un momento. Háganos, Señor, saca todo lo físico y entra lo espíritu, Señor. Deja que tú tomas control, Señor. Eso es, hermanos, hermanas. El Señor está en control. Deja que el Espíritu mueva. No tengas miedo. A lo mejor no le has sentido antes, pero lo que sientes ahorita es el Espíritu del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Dile gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Satanás quiere hacernos creer que no somos quien el Señor dice que somos. Mira lo que siguió diciéndole a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, échate bajo, brinca, tus ángeles te protegerán. Si tú eres el Hijo de Dios, Satanás está tratando de hacer que creer que Él no es quien Él es. Es lo que hace a nosotros, hermanos. Es lo que hace a ustedes, hermanos y hermanas. Él quiere que tú dudas quién eres. Te quiere hacer durar, porque luego cuando duramos, luego estamos inestable. Porque un hombre de doble ánimo es inestable. Si Él nos hace durar, porque en tu corazón ya sabes quién eres. Jesús dice quién eres. Jesús está en control. Si has dado su vida a Cristo, entonces tú sabes que es la voluntad para su vida. Y luego ahí viene este voz y te dice: no, 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 no es cierto. No puede ser posible. Para ti no. A lo mejor por ellos sí, pero por ti
no lo creo. Y luego hay momentos en la vida donde estás en una situación donde tú sabes qué estás dispuesto a hacer. Tú sabes qué está en tu propia fuerza a hacer. Y luego viene esta voz y te quita la atención. Y luego estás durando y no tomas acción. Y luego pasa el tiempo y nada más le tienes como una memoria que te está lastimando, doliendo en el corazón. Quieres regresar a ese momento porque sientes que habías hecho algo incorrecto. Y no podemos regresar el tiempo. Solo Dios puede mover en tiempo, pero nosotros no. Pero yo los digo, si son hijos de Dios, también en esos momentos donde usted sintió que no pudo ser algo que sintió en el corazón, en ese momento Dios todavía usó eso para su gloria, porque Él siempre va a trabajar todo por lo bien, por aquellos que le aman. So no importa si hay un voz, no importa si Satanás viene y te dice que no es posible, que tú no eres quien Dios dice que tú eres, porque sabes que Dios ya te tiene en sus manos. Tú ya eres un hijo de Dios, tú ya eres un hijo del Rey. Y cuando tenemos hambre y sed, el Rey va a hacer un banquete por nosotros, nos va a dar la invitación al banquete del Rey, y luego nos va a dar de comer y nos va a dar de tomar de lo que sea que queremos. Aleluya, gloria al Señor. Dice el Señor que aquellos que dan padres y madres, hermanas y hermanos por Él, por su nombre, van a recibir cientos veces más. Más ahorita donde estamos. So entonces, si dejamos del mundo y le damos por Dios, vamos por Él, alcanzamos al cielo. Decimos, Señor, dame. Señor, no puedo sin ti. Tengo hambre, Señor. Dame de comer, dame de tomar. El Señor va a mover y lo va a llenar. Mira lo que Jesús le dijo a Satanás. Le dijo, escrito está, no tentarás el Señor tu Dios. Él dijo, no tentarás a Dios. Él allí habló como Dios. Él está diciendo, me estás tentando, pero estás tentando a la persona incorrecta, porque yo soy Dios. Y cuando estás tentando a mis hijos, también estás haciendo un problema, porque ellos son mis hijos. Yo los voy a cuidar, no son suyos, Satanás, pero son míos. Eso es lo que Jesús anda diciendo ahorita. Es tiempo a dejar todas las cadenas quebrar. Es tiempo a dejar todo del mundo que caer. Es tiempo a levantar las manos y a recibir lo que Jesús trae por ustedes. El Espíritu de Dios es el más hermoso, el más generoso regalo que podemos recibir en este mundo. Y sabes que eso es Jesús viviendo en nosotros. Y Él dice que es por todos. Todos podemos recibir de ese Espíritu, el Espíritu Santo. Pero tenemos que quererlo. Tenemos que tener hambre. Sabes, había un momento donde había una persona en el pasado, apenas estaba caminando con el Señor menos de un año, y todos aquí te pueden decir, cualquier persona que me conoce te puede decir que ese hambre que tengo por Dios era igual en el principio, y la gente no me conocían muy bien y están viendo a una persona con este hambre. Pero yo todavía estaba en muchos problemas, apenas me estaba saliendo de los problemas y comenzando esta vida nueva con el Señor. Y había un momento donde alguien vino y me dijo, oh José, me encanta verte con ese fuego por el Señor. Me encanta verte con ese hambre por Dios. Y luego me dice, yo también estuve así. Yo también estaba así en el principio,
Pero después de tiempo pasa. Después de tiempo ya no vas a sentirlo. Oh. Y yo, cuando me dijo eso, yo tengo la sonrisa nada más para enseñarle amor, pero en mi mente me estoy muriendo. En mi mente estoy diciendo: no puede ser, Señor. Esto es lo que me da vida. Este hambre es lo que me da fuerza. Sin este hambre, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo seguir adelante? Y cuando yo me fui a la casa, yo le dije al Señor: enséñame, enséñame cómo tener hambre para siempre. No puedo perder ese hambre, porque cuando pierdo el hambre, pierdo toda justicia, pierdo todo lo que tengo contigo, Señor. Pierdo la conexión contigo, pierdo el amor, pierdo todo, Señor, todo sentido. Regreso al pasado, ya no estoy moviendo adelante. El Satanás no te quiere con hambre, porque trae miedo de quién serás cuando traes hambre. Porque si traes hambre del Señor, si eres dependiente de Jesús, luego serás lleno de sus ríos de agua viva. Serás lleno del Señor. Es tiempo a aceptarlo. Es tiempo a decirle: aleluya, Señor. Él va a preparar una mesa enfrente de nuestros enemigos. Es lo que nos dice en Salmos 23. Él preparará una mesa, una banquete enfrente de sus enemigos. No tenemos enemigos porque tenemos el amor de Dios, pero nuestro enemigo es Satanás. Él prepara este banquete enfrente de Satanás, porque Satanás te puede ver. Él sabe quién eres, pero aquí él ve que estás lleno del amor de Dios. Tienes una mesa llena de las bendiciones de Dios, y él no le puede tocar, no puede echar su mano y robar su comida, porque es la mesa de Dios, es santo, y el diablo no puede tocar nada que es santo. Cuando eres hijo de Dios, cuando das toda tu vida a Él y eres lleno del Espíritu Santo, luego Satanás no te puede tocar, no puede robar lo que es suyo, porque lo que es suyo es de Dios. Todo lo que tú traes viene del Creador. Ya sabemos quién somos. El Señor Jesús le estaba diciendo: yo sé quién soy. Tú no me puedes quitar mi mente y cambiar en mi mente quién soy, porque yo sé que yo soy Dios. Yo sé quién es mi proveedor. Yo sé quién me da cuando necesito para comer, para tomar. Eso es lo que Jesús nos estaba enseñando. No es que no quiere que comamos, comemos. Claro, nos encanta comida, nos encanta tomar sola y cosas así. Pero nos está dando revelación de que nosotros tenemos que tener cuidado en qué estamos dependientes, porque lo que estás dependiente está controlando tu vida. Tenemos que estar dependientes del Señor, del Señor Jesús. Aleluya. Sin hambre no podemos cambiar nada. Solamente con ese hambre por el Señor podemos salvar a este mundo. Porque con el hambre es cuando el Señor toma control y nos llena con Él. Vamos a ponernos de pie. Si están en una posición donde se pueden poner de pie, yo quiero orar con ustedes. Si están manejando, sigue manejando, tenga cuidado, pero también pueden recibir el Espíritu Santo allí manejando. Yo la he recibido y yo la he sentido su presencia manejando. Yo sé y es posible. El Señor está moviendo en una manera muy hermoso, muy magnífico ahorita. Yo sé que todos pueden sentir lo que estamos sintiendo aquí. Y primero vamos a orar arrepintiendo de todo que nosotros estábamos cargando, todo lo que estábamos dependiente de este mundo. Vamos a comenzar con las manos levantadas. Y nada más dígale en sus propias palabras, hermanos, hermanas. No tienen que decir mis palabras, pero si quieren, claro que sí. Dile: Señor, Señor, Señor Jesús,
lo siento, Señor. Me arrepiento, Señor, por lo que yo me he puesto en mi cuerpo, por lo que yo he estado dependiente, Señor. Me arrepiento, Señor, por amar a las cosas del mundo más que a ti, Señor. Por tener hambre de este mundo más que de ti, Señor. Usted dijo que no podemos servir a dos maestros, que nada más vamos a amar a uno y no al otro. Y queremos decir, Señor, lo sentimos, lo siento por amar al mundo más que a ti. Me arrepiento, Señor. Te amo, Padre. Sabemos que tienes un plan por mi vida. Sabemos, le puedo sentir, Señor, que traes un plan por sus vidas. Traes algo más maravilloso por ellos. Ellos nada más tienen que dejar de eso a sus pies. Y luego los vas a llenar cientos veces más. Así es, hermanos, déjale todo, suéltalo todo. Dile con sus palabras todo lo que estabas teniendo encargado en tu corazón. Dile, Señor, te doy mi familia. Señor, te doy mis problemas. Señor, te doy mi estrés. Te doy mi dolor de mi corazón, Señor. Te doy mi enfermedad, Señor. Le doy los problemas en la familia, Señor. Le doy todo, Señor. Le doy mi mente, Señor. Le doy mis pensamientos. Le doy mis sueños, le doy mi visión, Señor. Eso es, el Señor los está librando ahorita. Le está liberando de esas cosas en el nombre de Jesucristo. Aleluya, eso es, hermanos. Recibe la libertad. Gracias, Señor, por liberarnos. Aleluya, Señor. Ahora yo oro por mis hermanos, Señor, que ya sacaste lo que era mal, lo que era pesado, y hoy, Señor, vas a llenarlos, vas a llenar de ese lugar con tu amor, con tu presencia, Señor. Llénalos ahorita. Deja que fe sea activado, Señor, en otro nivel, Señor, que puedan sentir su presencia más y más, Señor. Llénalos, dale su visión, dale sus pensamientos, dale su mente, dale sus emociones, dale su amor, Señor, en el nombre de Jesús. Recíbelo, hermanos. Están ahorita convirtiendo en la presencia de Dios. Y hoy en este momento vamos a orar para recibir el Espíritu Santo allí donde están, hermanos. Y sabes que es tan fácil a recibir este maravilloso regalo, porque nada más tienes que usar esa misma fe. El fe que usas para arrepentir es el mismo fe que usas para recibir. Ahorita voy a orar de la oración, y yo nada más quiero que reciben. Tengan sus manos levantadas, tengan su cabeza levantada, alto, como si estás alcanzando al cielo. Igual que Moisés cuando estaba orando. Sí, hágalo igual, hágalo. Y voy a orar ahorita. Y cuando yo ya termino la oración, nada más quiero que le dan gloria, diciendo solamente: aleluya, aleluya, aleluya. Van a sentir el poder de Dios moviendo en su cuerpo, tomando control de su lengua. Y es el Espíritu de Dios. Déjalo. Yo sé que ya están sintiendo su presencia, ya está moviendo en ti. Eso va a ser muy fácil. Muy fácil, hermanos, hermanas. Ahora es el tiempo. Levanta las manos ahorita y vamos a orar esto. ¿Están listos, hermanos? ¿Están listos, hermanas? Ahora es, Padre, por la autoridad que está en su palabra, Señor, y por el poder que está en el nombre de Jesús, reciben ahorita el Espíritu Santo. Recibe, yes. Eso. Ves, hermanos, dale gloria, grítale aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Y acabó está tomando control de tu lengua. Déjalo, suéltalo ahorita en el nombre. Dile aleluya más.
Aleluya, Señor. Eso es. No tengas miedo. Suéltalo todo. Solamente aleluya. Aleluya. Eso es. Dipi kia kato kosi kia bakato kosi. Yo kosi pia da si. Yaka supo kosi. Tie kiaka sipa. Enda poco si. Gloria suyo, Señor. Gloria suyo. Siguen orando. Y por aquellos que han recibido el Espíritu, mándalos un comentario. Y vamos a darle un aplauso ahorita en el nombre del Señor. Aleluya, Padre Santo. Aleluya. Gracias por estar con nosotros, hermanos, hermanas. Era una bendición estar en la presencia de Dios juntos. Estoy orando por ustedes. Nosotros estamos orando por ustedes. Mándanos comentarios. Mándalos unas llamadas. Siempre estamos checando cada uno y orando por cada uno de ustedes. Bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén.